clases de canto, vocalización, con Mati Bello y su corazón. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, feliz día. Buenas, buenas, buenas a todos, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, el seguir con estas clases maravillosas, virtuales, que ahora nos están ayudando tantísimo a todos los que estamos aquí encerraditos, estamos en casa. Así es de que clases de canto de mi casa a tu casa, por medio del Instituto Veracruzano de la Cultura y la Casa Museo Agustín Lara. Así es de que muchísimas gracias a todos los que apoyan todo este proyecto para que ustedes en su casita vocalicen. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios para tener conocimiento de cómo hacer los falsetes. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo puedo hacer el falsete? Es muy sencillo y nada más lo que necesitamos es saber por qué y cómo se coloca el sonido para hacer el falsete. Ante todo, quiero que sepan que la diferencia entre voz de falsete y voz de cabeza es que la voz de cabeza, que ya hablé en otra clase de ello, es una voz que se emite con fuerza porque se utilizan los resonadores frontales y los huecos paranasales, lo que propicia frecuencias de las notas agudas. Entonces, por eso es voz de cabeza, pero se oye vibrante. Y la voz de falsete es con menos fuerza, es más aireada y se va por detrás de la laringe. Las cuerdas vocales se estiran mucho cuando vamos a hacer la voz de cabeza. Entonces, necesitamos que estas cuerdas, a la hora de que se van estirando, se van estirando, se van estirando, nos ayuden a llegar a esos agudos, agudos, agudos para lograr nuestros tonos altos. Con el falsete lo que sucede es que se hacen las cuerdas también estiradas, pero se cuela por ahí tantito aire, en esta parte de aquí se cuela el aire, y entonces podemos hacer ese truquito de la voz de cabeza que va por detrás del sonido. Entonces, repito, la voz de cabeza requiere que utilicemos resonadores frontales, huecos paranasales, lo que propicia las notas agudas, las frecuencias de notas agudas. La voz de falsete es una voz más aireada y se cuela el aire, pero nuestro sonido va por detrás y podemos hacer fácilmente una voz aguda, pero en falso, con aire. Entonces, para que tengamos idea, también les voy a decir algo. Tanto la voz de cabeza como la voz de falsete se utilizan cuando vamos a subir la nota y que no nos cueste trabajo y obviamente no se quede atorada en esta parte, que hagamos esfuerzo para poder, sería un esfuerzo mayor y pudiéramos lastimarnos la garganta y nuestras cuerdas. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo, voz de cabeza, ¡ah! Voz de falsete, ¡ah! Voz de cabeza, voz de falsete, voz de cabeza, y voz de falsete, y así seguimos, voz de cabeza, voz de falsete, voz de cabeza, voz de falsete. Como un soplidito. Entonces vamos a calentar ante todo, porque siempre es muy importante preparar nuestras cuerdas, ¿sí? Y hacemos
con la M, yo voy a ir haciendo la tonalidad de medios tonos hacia arriba y después regresamos medio tono, medio tono, medio tono hacia abajo. ¿Sí? Vamos a empezar en este do para que entren también los caballeros. Si las damas se sienten un poco graves al empezar aquí, pueden empezar acá, ¿sí? En cuanto se sientan cómodas para empezar. Y hacemos como nuestra vaquita que está buscando a su mamá. Respiramos, sostenemos y exhalamos. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para seguir calentando nuestra voz desde la voz de pecho y resonancia. Y vamos también a ir subiendo de medios tonos, en medios tonos, ¿sí? Es muy fácil, es mi mamá me mima mi mamá. Y después que lleguemos a una tonalidad, nos regresamos. Recuerden que estoy empezando en tonos un poquito más graves para que todos podamos hacerlo y se van empatando las mujeres. Y es mi mamá me mima mi mamá. Solitos. Thank you.
inhalamos, sostenemos y exhalamos. Okay, recuerden que los resonadores fonéticos son muy importantes, así es de que vamos a hacer dos ejercicios de resonancia, haciendo ñe, 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 ñe. Aunque sientan aquí como si estuvieran haciendo como gangoso, no es gangoso, es nada más, es una colocación y hacer conciencia de que aquí están nuestros resonadores fonéticos, ¿sí? Que son los huecos paranasales. Respiramos, sostenemos y exhalamos. Okay. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de resonancia que es ney, ney, ney. Ney, 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 ney. ¿Ok? Repito. Ney, 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 ney. Thank you.
Sostenemos ese aire y lo exhalamos. Ahora, el tercer ejercicio de resonancia, que es como el pato. ¿Se acuerdan? El pato. Para los que ya lo hicieron, recuerdan que es como hacer como un patito. ¡Cuá, cuá, cuá! ¿Qué hace? ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Vamos. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Sostenemos y exhalamos. Ok, bueno, pues ahora nos vamos directamente a los ejercicios que son para hacer la voz de falsete. Entonces vamos a hacer de la A a la U en una octava, o sea, 8 tonos arriba. Vamos a hacer como si fuera un columpio, pero soplado. Sí, ese ya una vez se los puse para hacer la voz de cabeza, pero es con fuerza. Y esta vez es airado. Es. ¿Sí? ¿Cómo? Lo voy a hacer en mi tono porque aquí no me sale, no se escucha el sonido. Es. Entonces, en este tono más grave para que empiecen todos los chicos. Y empezamos. Como si subiera un columpio, ¿sí? Y estuvieran haciendo el ejercicio sopladito. Thank you.
respiramos, sostenemos y exhalamos. Este ejercicio lo pueden repetir y repetir y repetir y repetir hasta que les salga bien. No tiene caso que lo siga yo haciendo porque pues se van a aburrir de estar oyendo lo mismo. Pero ese es el ejercicio para que tengamos conciencia de cómo llevar la voz soplada hacia atrás de la laringe y hacer el falsete. Bueno, ahora vamos a hacer una quinta que nos va a ayudar también a subir esa voz, ese registro hacia la cabeza y a colocarlo ya sea falsete, ya sea cabeza, que es una quinta diciendo... Es ligero, así es de que nos sirve para nuestra finalidad, que es la voz de falsete. Sostenemos y exhalamos. También este lo pueden regresar y regresar y lo hacen varias veces. Fíjense muy bien en la colocación de su mandíbula, de sus labios, de que el paladar se levante. Sientan, hagan conciencia de que cómo es la colocación a la hora de que emitimos un sonido, una vocal, cómo se van colocando y cómo necesitamos ir aprendiendo la colocación de las vocales de acuerdo a lo que nuestra canción requiere. De eso vamos a hablar más adelante. Pero ahora vamos a cerrar con nuestro tigre. Y dice... para estirar esas cuerdas, ¿sí? También les sugiero que lo repitan varias veces.
y que también pueden hacerlo doble. ¿Para qué? Para hacer todavía un poco más estiramiento. O sea, hacemos... Sostenemos y exhalamos. Bueno, pues ahora voy a tener el gusto de cantar una canción para ejemplificar todos los ejercicios que les transmití en esta clase con una canción que requiere de hacer varios falsetes y que para mí es una canción muy querida porque conocí a los compositores que además fueron veracruzanos, oriundos del puerto de Veracruz, y que esta canción dio la vuelta al mundo, interpretada por grandes, grandes, grandes cantantes como Miguel Aceves Mejía, Aida Cuevas, Linda Rosen y muchos otros cantantes que interpretaron este tema. Y este tema se llama El Pastor. Por favor, presten atención a todos los falsetes que lleva este tema. Espero que les guste. Al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera, van musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor. Que al arrear canta así. Voy a hacer así cada vez que haga yo el falsete. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces
y sus tristezas. El flautín del pastor que al arrear canta así. Bueno, pues me despido de todos ustedes esperando que les haya sido útil esta clase y que pues recuerden que este tipo de florituras o de composición para encontrar la nota alta es común y que sí se puede lograr. Haciendo los ejercicios que les sugerí, pues de verdad lo podemos hacer. Les recuerdo que pueden repetirlo varias veces, no es difícil, es nada más una forma de colocar ese agudo y ese falso. ¿Para qué? Para que nuestras cuerdas estén ligeras y tranquilas. Chao, hasta la vista.